aquí llegamos a otra, a otro echadero de jabalí, miren. Y esta es la técnica que me dio el viejón para que salgan los jabalí. Aquí lo voy guardando yo para que vayan saliendo. Esta voy a agarrar por toda esa cañada, que salgan el viejón, el lobo y el Taylor van aquí arriba. Y aquí se los espanto. Ahí estamos, al rato le hago otro pedacito de video, compas. Al millón. Dice el viejón que esta técnica a él le ha funcionado bastante para que salgan los jabalí. I'll kill one right now, watch. I'll kill one right now. Yeah, but I don't care. I killed the rabbit. I guess you know what's up. Yo tengo uno. Oh, ¿entre lo hiciste? A los 20 años. Un regañón bien macizo. Un regañón bien macizo. Mira, ahí hay más tripas. Sí, pero. Mira. Y aquí que chingaron otra, mira. Sí. Ya ves, están metidos haciendo. Aquí están. Dieron en el clavo estos amigos. Aquí era desde un principio. Está grande, Hey. Así es. Más cosas que se encuentra uno aquí. Ahí estamos, vámonos, vámonos. Vámonos para adelante. Miren, camaradas, venimos bajando aquí yo y el viejón. Y con la sorpresa que nos encontramos. El caparazón. Un caparazón de tortuga. Aparentemente quedó volteado. Murió por el frío. ¿Cuántos años más o menos tendrá este caparazón aquí, viejón? Ah, yo le calculo unos... Ah, bueno, que está aquí este caparazón, apenas es de este año. Apenas haber sido por ahí como en diciembre, noviembre, diciembre. Porque todavía le mira pedazo de carne abajo. Pero esta tortuguita vivió más de 100 años fácil, vivió aquí en estas montañas. Pues ahí nos tenemos una sorpresa, cada día es algo diferente. Tú, al revés. Y allá de aquel lado nos salieron tres jabalíes y uno, un bebito. Una criita. Una cría. Agarró por ahí. El compa lobo viene allá y su hijo, el Taylor, vienen bajando por allá. Ojalá y se lo encuentren allá. Pero aquí traigo el
la sonaja. La sonaja, se los voy a espantar. Se los voy a espantar porque... ¿Has aprendido algo al viejón? Sí, se los voy a espantar porque traen la cría. Y pues pobrecitos. Ahí estamos pues, ahí estamos, ánimo. Mira, váyanse por ahí por arriba, así tirándole para acá. Ahí se van a meter en la cañadita aquí enfrente. Por ahí por arriba, váyanse. Se van a meter en la cañadita aquí, van despacito. Ahí estaban abajo en la cueva. Sí. Tres y una criita llevan. Aquí nos salieron cerquita, como a unos 30 pasos lo estamos viendo, estaban parados. Camaradas, ya llegamos aquí al Cochis y se nos terminó el camino, que si no le diéramos más adelante. Y todavía falta ver si llega el compa Héctor allá al campamento. No, vamos a ir por él. Estoy preocupado. Vamos, si no ha llegado, vamos a tener que ir a subir por allá, por aquel camino, por allá por atrás, ¿no? Vamos. Pobrecito. Vamos. No lo miraste. Bien acabado. Vamos por él. Vamos, vamos. Vamos, sí, porque va a estar ahí arriba. Camaradas, vamos a ir a buscar al compa Lobo. Se quedó ahí atrás. Y pues vamos por él. Ahorita le hacemos otro videíto. Y pues mira, aquí andamos. Aquí andamos con el viejón al millón y medio. Así nomás, así nomás. Algo leve, para que se den cuenta. Ánimo mucho. Súper cansado. Súper cansado. El viejón y Taylor se fueron por aquel lado. Por allá. Agarraron así. Van a salir aquí. O ya están aquí abajo. Yo me vine por aquí. El compa Lobo viene acá abajo. Y le voy a dar un tour para que vean cómo está aquí. Miren. Aquí andamos en la cacería de jabalí. Y voy a cortarles, amigos, ahorita les hago otro videito porque todavía faltan muchos días. No me va a alcanzar la cámara, la memoria. Y pues ahorita les hago otro videito. Aquí estamos. Súper cansado. Ya subí aquí a lo alto de la montaña. El viejón dijo, váyanse para allá, este lugar. Y él anda por aquel lado. Dijo que se iba a ir por allá. Por allá va a salir. Yo y el compa Lobo nos venimos por aquí. El compa Lobo ahí viene abajo. Yo ya llegué aquí y ahorita voy a buscar al viejón y al Taylor. Allá de aquel lado. Y amigos, pues ya llegué aquí. Qué chulada está aquí la sierra. Está haciendo viento. No sé si se escuchen el audio bien cuando vaya a subir las grabaciones. Pero yo ando aquí, miren nomás. Vamos a darle un tour. Despacio. Despacito. Aquí ando, compa, me vino muy acá. Compa Lobo. Ahí está de aquel lado. Aquí hay excremento de jabalí. Allá de aquel lado me encontré uno. Y aquí anda arriba.
Nada más que pues no se dejan ver. Aquí ando yo echando una remirada. Ahí abajo se la llevan. Me voy a poner ahí a ver qué sale. Ahorita, aunque me da ganas de ir más para arriba. Pero voy a ver. Ahorita les hago otro videito ahí abajo, compa. Ahí estamos, pues. ¡Ánimo! Amigos, muy buenas noches. Pues aquí ya se hizo tarde. El viejón ya nos acompañó a muchas partes. Fue el guía de hoy. Se tiene que retirar. Estuvimos platicando aquí un rato, muy a gusto, gracias a Dios, y de repente se oyó un ruido. Entonces, pues, ¿podemos mostrar para allá, viejo? Sí, claro que sí, no pasa nada, todo bien. Vamos. A ver, mira, vamos a presentar lo que se agarró ya anoche. Mira nomás. Todavía suena. Conejito y una serpentina. Aquí el Taylor la agarró ahorita en la noche, es peligroso eso. Sí. Es lo que vamos a cenar ahora. Ahorita vamos a comer. Ahorita vamos a comer, vamos a prepararla. Y aquí vamos a cerrar el video porque el viejón se tiene que retirar, ya es tarde. Tengo que recorrer en cochizo ahorita como unas 15 millas. Voy a recorrer por aquí por los desiertos. Así es, y ya es tarde. No sale el sin cabeza, Martín. Ah, pues. Pues yo la acompaño hasta allí y luego me regreso. No pasa nada. Pero el sin cabeza sale de ahí para allá. Ay, ay, ay. Bueno, camaradas. Ah, caray. Aquí vamos a terminar este video. Ya al viejón le doy muchas gracias. Tuve el honor de conocerlo. Y pues, a ver qué dice usted, viejón. Pues igualmente, muchísimas gracias. Tuvimos un sustito ahí, un pequeño susto ahí cuando te nos perdiste, Martín, pero pues todo salió bien. Sí, a pesar de todo lo que caminamos y lo que espantamos ahí gracias a las tácticas del viejón, que no nos dejamos cazar nada. Pero bueno, son parte de las aventuras y muy contento, ¿no? Muy agradecido aquí que me hayan invitado. Y pues gracias Martín, gracias ahí a Tyler y al compa Héctor. Mira, ahí está, mira, estamos batallando porque queremos. Así que espero que no sea la última aventura. Que no sea la última aventura y que vengan muchísimas aventuras más. Así que ya saben, ahí estamos, mi compa Martín. Ahí estamos, muchas gracias, viejón. Y pues, fue un gusto y un placer muy grande conocerlo. Te agarré cariño en un día. Gracias a Dios, se me hizo y pues, qué suave, me da gusto. Y pues... El compa Lobo acá está, no sé qué está haciendo. ¿Dónde está el Lobo? No, anda poniendo luz porque ya ahora ya me asusté. Bueno, pues aquí cortamos este video para la próxima y ahí estamos. Saludos. Gracias. Ahí suscríbanse aquí. A los que no están suscritos, el canal de aquí de mi compa, Martín Chaires. Aventuras de Chaires.
Así nomás, miren, así como está aquí. Así, así. Ahí suscríbanse. Y muchas gracias. Miren los videitos, ahí se anda actualizando bien en los videos, porque bueno, muchas veces el trabajo no deja hacer videos, una cosa u otra. A veces que nos mandan a lavar los trastes a uno y pues ahí se va el tiempo. Trapear, por ejemplo, barrer, planchar y cosas así, ¿verdad, compa Martín? Así es, pues lo tenemos que hacer para que nos dejen venir. Seguro que sí, ahí estamos, cuídense muchísimo porque hay mucho que recorrer. Cortamos aquí, a ver, se termina el video de hoy. Muchas gracias.